Yeah, we are just getting started. Mighty Mouth to pump it up. Buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar antes el capítulo. Bueno, perdón, pensaba que lo había grabado. No había grabado. En fin, estamos en otra nueva serie, Inuma-kun. Que era. Iba a decir Masamune, Inuma-kun. Se me ha olvidado el nombre. Mira cómo lo sabía, ¿eh? Se me ha olvidado. En fin. Y Masita y Inuma-kun. Ah, ya está, me acordé. Bueno. Esto lo quería grabar la semana pasada, pero al final no pude, no me dio tiempo, no subí el avance y pues nada. Y aquí igual, no he subido el avance, o sea, no sale el modo historia, ¿vale? Aquí no sale el modo historia, solo sale los 4 capítulos, que bueno, puedo hacer 4, ya que no hice la semana pasada, porque lo quería hacer, pero bueno. En fin. El capítulo número 4 fue clase anormal. Ahora hacemos los personajes. Se decidió que toda la clase de Inuma era la misma clase anormal que Asmodeo y Clara. Como su nombre lo indica, es una clase de niños problemáticos solamente. Inuma de repente es declarado rival de Sapno Saburo, un demonio gigante que aspira a convertirse en el próximo rey demonio. La carrera de vuelo se llevará a cabo en la clase que comenzó de inmediato. En el valle donde se desarrolla la carrera, puede haber cursos con diferentes niveles de nivel. El valle de Tanizu y el baño de Kanakiri. El pájaro monstruo peligroso. Vale. Así vamos a los personajes. Kirina Suzuki. Un chico súper amable. Un día se convierte en nieto del gran demonio Sullivan del mundo demonio. Debido a que sus padres idiotas lo vendieron, obviamente. Además, y la escuela del demonio Babirus. Mientras se esconde la identidad humana, desde que pasó por muchos problemas desde la infancia, adquirió una abrumadora capacidad de evitar crisis, para evitar cosas peligrosas, ¿verdad? Cada vez evita los objetos peligrosos, porque cada vez que se han caído o disparo o cualquier cosa, los esquiva muy bien. Asmodeus Alice. Honra al estudiante demonio que es bueno en la brujería de llamas. Fue hostil en la entrada del escenario soleado por el presidente de... Bueno, que fue soleado por Sullivan. Por el nieto de Sullivan. Por el presidente de Sullivan. Vale, me rodeo. Sin embargo, dado que fue completamente derrotado en el duelo de segunda entrada, comenzó a jurar lealtad por el nieto de Sullivan. Y se convirtió en un amigo irreemplazable. El familiar es Gorgon Snake. Por cierto, su familiar son las invocaciones. Y claro, él invocó al Sensei Inuma. Porque claro, es humano y las invocaciones cuando invoca son invocar es un demonio. Guarda Clara. Una alegre y brillante demonio femenino. Debido a que es completamente tranquila y ruidosa, es tratada como un animal extraño o raro de los alrededores. Me conmovió la amabilidad de Inuma y me convirtió en una amiga que... En una amiga. Porque lo siento, es una mamá. Azazel Ameri. La presencia estudiantil de la noble y bella escuela del diablo, Babirus. Hay muchos demonios que adoran su apariencia digna y sus habilidades. Más bien le gustan otras cualidades, creo yo. Naverius Caureo. Un maestro muy solemne de la escuela del diablo Babirus. El bigote está derruido. No soy muy bueno con mi director Sullivan y soy un amigo de mis ojos, pero me acostumbro a eso por un accidente durante la clase. Sapno Saburo. Un feroz demonio de sangre que pretende ser el rey demonio que ha estado vacante durante cientos de años en el mundo demonio. Y asimismo un socio que se refiere a como Nushi. Sullivan. El mismo que recibió a Inuma en el mundo de los demonios. Director de la escuela de diablos Babirus, que tiene un poder mágico extraordinario. Estoy mimando a mi primer nieto Inuma. Ópera, silencioso y excelente mayordomo Sullivan. Las demás, bueno, esta es la idol. Supongo que esta es la idol demonio. La mayoría es que apenas salen, o sea, ya han salido, pero no digas que wow, increíble, es un huevo. En fin, a la idol no creo que la presentemos, o sí, bueno, sí, Kuromu, tal vez a todos, porque no son muchos. Kuromu, popular acle de Makai, donde las entradas en vivo se agotan de inmediato, tengo absoluta confianza en mi ternura. Andro M. Jazz, clase problemática, normal, con un juicio de mano brillante, quita las cosas sin que el oponente le note.
Snacks Red, clase anormal, un amante de los juegos. X Elizabeth. Clase normal, una hermosa mujer demonio con una personalidad decente. Kamin Kamui, clase normal, una personalidad adecuada y caballerosa, pero suficientemente como para abrirse. Agar Spicero, clase normal, siempre tengo el sueño. Gap Goemon, clase normal. Oceyaki, la habilidad con las espadas son buenas. Arokel Schneider, el león está raro. León gato abierto, sorprendido. Clase anormal. Contrariamente a su impresión, apariencia, él es un genio. Ay, ay, pobrecita. Me encantó el capítulo cuando le dijeron las clases que no le tocó con Iruma. Pobrecita, porque esta sale en el primer capítulo que Iruma le salva a ella. Y un accidente que le iba a hacer, que va a hacer una magia, le salva. Claro, desde ese momento ella está enamorada de él, ya está. Qué bonito, ¿eh? Pero claro, siempre quería acercarse, pero no ha podido, tenía vergüenza o siempre le interrumpía. Y después, ¿qué pasaba? Que en las clases le dicen, no mando con Inuba y se puede llorar. Pobrecita, bella pera. Demonio femenino, Ubin, lindo. Desde que me ayudaron en la ceremonia de entrada, he estado viendo mis ojos en silencio a Iruma. Pero coño, deja de stalker, acércate a él, que si te lo roban en las demás personas que se van a meter. Sagan Johnny Webster, miembro del Consejo Estudiantil, está orgulloso del trabajo del Consejo Estudiantil y ayuda a Mary. Kimaris Kitselite, miembro del Consejo Estudiantil, del mismo grado que Johnny, pero un estudiante de tercer año en la historia del Consejo Estudiantil. En fin, vamos ya a la historia, lo que es lo que venimos a ver aquí. El avance. Mejor aquí que viene subtitulado. Así que, Ale, disfrutadlo. あ、よかった。大きな鳥さんに食べられちゃうかと思ってドキドキしたよ。ねえ、鳥さん、僕をどこへ連れて行こうとしているの？そっちってゴールじゃないと思うんだけど。次回参りました、イルマくん。魔王を目指すもの。ねえ、なんか金切りの谷に向かってない？そっちは危険なんでしょ？ちょっと、あの、 Sinceramente, a veces cuando varias veces ya que yo escuchando la voz de Iruma, es que me recuerda a alguien, no sé a quién, a qué protagonista de qué anime, pero me recuerda más su voz, no sé a quién. Ah, al de los videojuegos, el de los gamers, este, ¿cómo se llamaba? El de Genome, me recuerda más a él, tío, la voz. O sea, si lo escucháis, creo que se parece más a Kijito, creo que se llamaba, no me acuerdo ahora mismo. Nada, antes, bueno, vamos a ver ahora. Viendo ahí nomás el pájaro, aquí el otro, el supuestamente aspirante demonio, que es tonto, de verdad, de narices, se lo juro, porque es que las cosas que hacen los autores, ¿vale? De tonto. En fin, qué bien. Yo que el pollo gigante me comería. Claro, le ayuda, ¿verdad? Claro, y nomás sabe volar, le llevan pájaros, después lo secuestran, después le dejan ahí, no lo sabe. ¿Y qué pasa después? Pues que cae donde el pájaro, le cura la herida. Porque, no sé por qué la sangre de humano cura muy bien las heridas del demonio, no lo sé. Pensé que el pedido gigante me comería, dice, aquí están los dos juntos. ¿Dónde me llevas, pajarito? Hay que estar viendo aquí a Clara y a nuestro otro superdotado men, que se me olvida el nombre. También tengo que ir para allí. En el próximo episodio, quien aspira a ser rey demonio. Todos ya. Oye, no vas al valle. Oye, no vas al valle asesino. Que por cierto, es verdad. Empieza el. Cada vez que me giro veo mis aires y yo es que me sonrojo. ¿Cómo se llama? El capítulo empieza cuando. No, el capítulo empieza no, sino en plan, la clase donde está bajo tierra. Y además. Cógela. Déjale el nombre. Claro, le hace una prueba a ver cuánto caería el novato, si le caería algún pincho o no, y los esquivo todos. No, claro, haciendo tonto como siempre. Pues ya es peligroso. Mira, aquí estamos viendo la imagen de nuestro Rubén, que va a ser el que está con el rey demonio, puede ser, o no sé, con su padre, leyendo historias, no lo veo. Ahí me escuchas, ahí está Sullivan. En fin.
Así que pues nada más, yo aquí lo dejo. Esta semana está bastante bien el capítulo y no me acuerdo, está, vamos, yo lo recomendaría, pero por la risa también. Y por, sí, por la risa y lo que viene siendo la amistad, cómo se desarrolla un poco la amistad. Se ve un Getty Watch, solo que un poquito más animado. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima.